La gente constantemente habla sobre fallos en la Matrix, si acaso realmente vivimos en una simulación. Y no es hasta que captan videos como el que vamos a ver a continuación, que te hace cuestionar si realmente nada de esto es real. Porque la mujer en el siguiente video realmente se ve como si se hubiera atorado o glitcheado, y es bastante curioso, porque todo a su alrededor se mueve, excepto ella. What the fuck? No, literally. Wait. What the fuck is going on? Babe, stop cussing. Wait, she's not moving at all. That's what I'm saying. What is going on, man? What is she looking at? What is she doing? That's actually really concerning. Very creepy. I don't know what's going on here. You know, I've seen a lot of TikToks with like glitches in the Matrix, but this got to be top dog for me. Oh my god. Like, no, seriously, this is a glitch. Like, no one is standing that perfect with their legs crossed. I'm just being honest. Look at this guy. I want to see if he see. A lo largo del video, la mujer no se mueve ni un centímetro, a pesar de que todo a su alrededor sigue su ritmo, ella parece una imagen superpuesta, pero sabemos que es real, porque en un punto, el viento mueve su blusa. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió aquí? ¿Acaso estamos ante un verdadero fallo en la realidad? ¿Qué es lo que tú crees? El siguiente video fue compartido por una mujer que es enfermera de ancianos y en su horario libre cuida de ellos en sus casas. De acuerdo con ella, una de las ancianas que cuida en la noche tiene conversaciones con alguien mientras duerme y se dio cuenta cuando una noche en particular escuchó extraños ruidos viniendo del cuarto de la anciana. Es así como la encontró durmiendo, pero había algo extraño en el ambiente. Desde ese día, mantuvo especial atención en ese horario y para estar más segura, la seguía de cerca gracias a las cámaras de seguridad. Una noche, empezaron los misteriosos ruidos y esta vez, en lugar de ir a revisar la habitación, la enfermera mantuvo su atención en las cámaras de seguridad y esto es lo que captó. Every night I'm at work, I be thinking I'm tripping. But you gotta watch this video, y'all. You see that move under the bed? Like, I know for a fact it's close to my client's house. I be seeing, you see it keep moving, like, right there under the bed? It's moving back and forth. You see it? It's ghost in my client's house. Look under her bed. It'll come out and go back. Now she in bed asleep, she ain't moved an ounce. But do you see how it keep coming out, going back in? This is no joke. Algo puede ser visto a un lado de la cama, a la derecha. Va y viene, escondiéndose debajo de la cama de la anciana. Es como una brumosidad, que parece no tener forma. Y es importante mencionar que la anciana no tiene perros ni gatos, ni ningún tipo de mascota. Muchos de los comentarios de este video creen que la anciana es visitada por alguna suerte de espíritu, y como esto ocurre a menudo, y la señora no se ha quejado en absoluto, al contrario, al parecer tiene conversaciones con esto, lo que sea que es. Y es que ha hecho creer a muchos que es el espíritu de algún familiar o ser querido, que también cuida de la anciana.
Y ahora veremos la última actualización de Lian Rito, un joven desde Argentina que vive una auténtica pesadilla, ya que, de acuerdo con él, es acosado por uno o varios demonios. Recién estoy llegando a mi casa. Dejé la luz apagada. Son casi las 5 de la mañana. Recién llegué. Se ve la puerta abierta. Sí, es rarísimo. Yo nunca dejo la luz prendida. Nunca me pasó esto. Estoy escuchando ruidos aparte. Ventana acá abierta. Sí. La concha de su madre. No, es altísimo. Es altísimo. Qué mierda, Jesús. No, es altísimo. Está casi llegando a la. Está casi llegando a la. Al techo. No, es altísimo. Es altísimo. Jesús. No, está casi llegando al techo. No sé si se logra captar bien, pero es una figura altísima. Nunca vi algo así. Jesús. Entra, hijo de puta. No puedo entrar. No puedo entrar. Hijo de puta, se fue. Cuando Lian llega a su casa en la cual vive solo con su mascota, encuentra las luces encendidas y al poco tiempo se da cuenta que una entidad de sombra, de gran tamaño, está dentro de la casa. Después de que la entidad es detectada, le cierra la puerta en la cara y para cuando Lian logra ingresar, desapareció. El caso de Lian es bastante misterioso, con algunos quienes desechan su historia como solo actuaciones, pero hay quienes creen que realmente uno o varios seres demoníacos viven con él. Un hombre estaba visitando un rancho en el noroeste de Los Ángeles, Estados Unidos. Él estaba junto con un amigo cuando grabó el siguiente video. Él deseaba visitar ese rancho porque había escuchado rumores sobre cierta extraña actividad y cómo criaturas sobrenaturales moran en ese lugar. Ahora, antes de ver el metraje, debes entender que los campos en donde fue grabado tienen una altura mínima de 2 metros e incluso pueden ser más grandes, y esa es la razón por la cual estaba tan desconcertado con lo que vio. Yo, what the fuck is that? No mames. That shit's going all fast. That's not a person at all, bro. That shit disappeared. Wait, what the fuck? Él apunta la cámara hacia el campo, y es que a lo lejos, divisa una persona, una entidad, o lo que sea que es esto, lo cual es de gran tamaño, pero no solo eso, ya que es absolutamente oscuro, y va a una gran velocidad. Eso no es lo peor, porque en un punto, hacia el final, es como si desapareciera en la nada. El autor del video cree haber captado a un skinwalker, pero ¿estás de acuerdo con él o crees que es algo más?
El siguiente video viene del canal Richel G, quien hace exploraciones de todo tipo, en su mayoría paranormal. En esta oportunidad, ella investiga un agujero que tiene aproximadamente 30 metros de profundidad. La historia detrás de él es que hace unos años, una pequeña niña cayó en este agujero, y desafortunadamente nunca pudo salir de ahí. Es así que Richel decide echar un vistazo a las profundidades del agujero, el cual ilumina con su luz, entonces, capta algo aterrador. Literally, somebody died in here. There is a body. Well, they're probably not anymore, but just bones. A body in the bottom. Look, well, I'm sure they probably can't even see the bottom. Here. Let me turn my light on. You can see. Actually, it shows up pretty good on camera here. There is something at the bottom of that freaking well. Cuando Richel dirige la luz hacia abajo, en el fondo del hoyo, podemos ver un par de ojos brillantes, así como una tenue forma de una cabeza, que acecha en el fondo del agujero, y parece no ser humano. ¿Es posible que esta aparición esté relacionada con la pequeña niña? ¿Qué es lo que tú crees? Cualquiera sea la naturaleza de este ser, es bastante espeluznante.